Nariño está hecho con el corazón. Las acciones que construyen el territorio de nuestro departamento son las obras de un nuevo gobierno. Con transparencia, participación y colaboración, se fortalece el pilar de gobierno abierto, ejemplo de las herramientas puestas al servicio de la ciudadanía que hoy se implementan en todos los rincones de Nariño. ¿Qué son los GANA municipales? Estos ejercicios de participación ciudadana se realizan durante una jornada de votación, a través de una plataforma vinculante, donde la ciudadanía elige entre varios proyectos de inversión para el desarrollo de su municipio. ¿En dónde se realizarán? El gobernador del departamento llegará junto a su equipo de gobierno a 59 municipios de Nariño, para que los habitantes de cada uno tomen decisiones sobre la inversión de recursos. Dichos recursos provienen del Sistema General de Regalías para el departamento de Nariño. ¿Quiénes pueden votar? Todas las personas oriundas de su municipio, mayores de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía. Cada persona puede votar por varios proyectos una sola vez. Un equipo de apoyo estará dispuesto a explicarte el acceso a la plataforma para diligenciar tu voto digital. ¿Cómo se hará el conteo de votos? Se hará a través de la plataforma al cierre de la jornada de votación, con la supervisión de autoridades del municipio y ciudadanos. En ese momento, se anunciarán los proyectos elegidos para ti y los tuyos en tu región. Estos son hechos con corazón, obras de un nuevo gobierno. Ahora lo sabes. Con los GANA municipales, ganas tú, gana tu municipio, ganamos todos. Bienvenidos a Belén, a la industria del cuero. Pues a mí me parece que es una forma muy bonita de darle participación a la ciudadanía para que escoja ella misma sus proyectos como lo que más le beneficie. Esto tal vez no se ha hecho, ¿no? Porque siempre nos han relegado a que sea el gobernador, el alcalde, a que escoja qué es lo que más nos gusta a los ciudadanos. Entonces, este es un mecanismo de participación ciudadana muy bueno y que se debería seguir repitiendo. Pues la verdad que es un gran acierto de parte del señor gobernador. Lo felicitamos, nos sentimos muy contentos porque esta sí es la auténtica democracia. Claro que gana Belén, gana comunidad, ganamos todos nosotros, porque la verdad, este ha sido el mejor proyecto que ha llegado a nuestro municipio. Hola, muy buenas tardes, casi noches ya aquí en el municipio de Belén. Hoy es viernes 28 de septiembre, son exactamente las 6:41 de la tarde. Primero agradecerle a usted, alcalde, a toda la comunidad, a la ciudadanía que nos ha acompañado el día de hoy en este Gana Belén. De verdad, muy grata la sorpresa para nosotros por la participación masiva, contundente de la ciudadanía. Belén es un municipio relativamente pequeño, pero la participación ha sido contundente el día de hoy. Yo quiero darles estos resultados que fueron la decisión y la voluntad de los ciudadanos. En total, votaron 1.264 ciudadanos en Belén. Una votación muy grande en comparación con otros municipios. Aquí me acompaña nuestro secretario de Planeación. Ha venido mi suegro también, que estaba de visita en casa. Vino desde Antioquia y me lo traje a Belén para que nos acompañe aquí a esta jornada democrática. Los resultados de esos 1.264 votos, la ciudadanía puede votar por varios proyectos de acuerdo al monto que tiene el municipio. En este caso, Belén, 800 millones de pesos. Primer proyecto más votado con 1.101 votos, la ambulancia, una necesidad sentida del municipio de Belén. Ese es un proyecto que cuesta un poco más de 256 millones de pesos. Y el segundo proyecto más votado
con 670 votos fue el de fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante riesgos. Esto es bomberos aquí presentes y defensa civil. Esos dos proyectos suman 665 millones 300 mil pesos. Como había 800 millones para el municipio, queda un saldo de 134 millones 700 mil pesos que deben ir al tercer proyecto más votado. Y el tercer proyecto más votado, que no alcanza a cumplirse completamente, pero alcanza una buena parte, es el de dotación de bienestar del adulto mayor, que hoy nos acompañaron también en gran medida. Esas tuvieron 420 votos, tuvo ese proyecto de todos los ciudadanos que votaron aquí el día de hoy. Esos fueron los resultados en materia de votación de la ciudadanía, pero quiero anunciar también un compromiso que he hecho con la comunidad de Santa Rosa. Ese compromiso es que ellos requieren y necesitan un puesto de salud. El alcalde me ha dicho que hay lote, que están los servicios, y por eso el próximo martes un ingeniero del Instituto Departamental de Salud va a ir con el alcalde hasta Santa Rosa para revisar el lote y saber qué podemos hacer allí en materia de un puesto de salud, que será compromiso también de la gobernación del departamento de Nariño. Nos comprometimos también, alcalde, a cofinanciar con un poco más de 500 millones de pesos una tarea que usted tiene de una vía importante aquí en el municipio. Esos son los compromisos adquiridos y ha quedado claro aquí en Belén que hoy ha ganado la democracia, ha ganado el departamento de Nariño y, por supuesto, gana Belén. Muchas gracias a todos y todas. Me robaron la casa. Pobrecito Steven, contame cómo fue. Es que verás, yo me iba a ir de viaje. ¿Qué creído? ¿Dónde te fuiste? A Chachagüí. Ve, yo a nadie le conté que dejaba la casa sola. Fijo, publicaste en Facebook. Acierto, ¿no? Qué rico, me largo de esta casa. Ay, por poco pones que dejas toda la plata. Me voy sin plata. Nada como viajar con lo que es. Ay, este man, y cuando te fuiste, fijo, despídete y despídete de todos los vecinos. No, ¿cómo se te ocurre? ¡Hasta luego! Y vos, como sos, fijo, azarosísimo, ganándote la enemistad de todos los vecinos. ¡Manada de tondolos! No, y pa' más piedra, todas las puertas y ventanas sin seguro. ¡No! Sí.
directico a Chachagüí. Dejo todo. No dejes las puertas ni las ventanas abiertas. Cambia periódicamente las cerraduras. No entres a tu casa si prevés que hay algún sospechoso en el entorno. No divulgues información de viajes que impliquen dejar sola tu residencia. Eric Frank Muñoz, nos encontramos en esta oportunidad en la antiquísima, antigua hacienda de Pajajoy, que está ubicada en el municipio de Huesaco, en el kilómetro 30. Pajajoy es un quechuismo que quiere decir campo de rastrojo. Es importante visitar la hacienda de Pajajoy para conocer todas las costumbres de épocas pretéritas que pasaron y que es toda una tradición de una época española, porque aquí conservamos bienes muebles y enseres de la época de la colonia. Personas están obligadas a conocer el norte del departamento de Nariño, porque la riqueza nuestra, tanto natural como histórica, es única. Todos sabemos que nos encontramos en el mejor clima del mundo. Su paisajismo, su gente y su cultura los hace únicos. Creo que hoy por hoy nosotros estamos con la gran tarea de hacer que el departamento de Nariño y el norte de Nariño sea uno de los lugares con más potencialidad turística que tenga el departamento. Mi nombre es Freddy Ruiz, mi profesión soy técnico profesional en cabezas especiales. Estamos en una finca del norte de Nariño, en Huesaco, de café especial, de alta calidad. Un café ideal es que tiene que ser desde la cosecha, que se le hace una preselección, una fermentación ideal y un secado lento. Ahí es donde se vuelve café especial. Pero también tenemos que tener en cuenta lo de la preparación, porque si no se le hace una preparación idónea, el café deja de ser especial. Un turista debe venir a Huesaco porque producimos el mejor café del mundo. La invitación está abierta para que te des la oportunidad a conocer las maravillas del departamento de Nariño. Estás llamado a descubrir, y esta será una sorpresa que te vas a llevar con mucho agrado. Departamento de Nariño. Hoy nos encontramos en este bello municipio llamado un lugar apropiado para hablar de estos temas tan importantes que nos pueden salvar la vida. Hoy estamos en una de las campañas impulsadas por la Subsecretaría de Tránsito Departamental llamada Pacto por la Conducción Responsable. ¿A qué le suena este título? Bueno, que como conductores de un medio de transporte tenemos que tener responsabilidad por las vidas, por la propia y por las demás. Entonces tenemos que cumplir con unas normas establecidas de tránsito, de comportamiento y que son de responsabilidad como personas que vivimos en una comunidad. Según estudios de lo que nosotros estamos acá en el cuento, nos hablan de que el 96% de siniestros viales son evitables. Entonces, por eso nosotros estamos aquí logrando que cada uno de nosotros firmemos el pacto y ayudemos a multiplicar esta información a nuestros familiares, allegados, para evitar estas tragedias en la vida. Nosotros vamos a hacer que nuestro amigo taxista, conductor, responsable de las vías, firme este pacto. ¿Se compromete? Yo me comprometo.
Bueno, muy bien, perfecto. Y para terminar esta linda entrevista, no queremos irnos sino con los 5 segundos de la buena carcajada. Para ello, le vamos a solicitar aquí al caballero presente, responsable de la movilidad en nuestro municipio de La Unión, que nos regale su mejor carcajada de la tarde. ¡Escuchémoslo! ¡Ja, ja, 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 ja! Le duran solo 3 a 4 mil segundos, pero no importa. Sigan en estudio. Muchas gracias. Nariño es el primer gobierno abierto del país. Conoce, gana. Hemos construido las herramientas para hacerlo. Declaraciones juramentadas de todos los funcionarios directivos de la Gobernación de Nariño. Informes semanales. Reporte audiovisual de las actividades y gestiones realizadas por la administración gubernamental. Rendición de cuentas mes a mes de cada uno de los directivos. Busco Hechos, sistema de búsqueda sobre temas de interés en la gestión de las dependencias de este nuevo gobierno. Lo estamos haciendo, herramienta que geolocaliza las actividades desarrolladas en el departamento de Nariño. Gana PAE, control de la alimentación escolar. Gana Control, toda la información del presupuesto y la contratación del gobierno a tu alcance. Plan de Desarrollo Departamental, reconocido como el mejor plan participativo e incluyente de Colombia. Gana Pienso, plataforma de participación ciudadana para argumentar y votar las distintas propuestas de la Gobernación de Nariño. Gana Datos, datos abiertos desde cada dependencia para hacer veeduría a la gestión del gobierno, llevar a cabo investigaciones o construir aplicaciones y servicios. Estas herramientas ya están cerca de ti. Conócelas, fiscaliza y participa. Visita gana.nariño.gov.co. Llega un momento en la vida en que todos nos preguntamos, ¿por qué viajar? Y aunque existen muchas explicaciones que no todos podemos entender, existe una sola respuesta: ser feliz. Hoy comienza un nuevo viaje, un viaje para descubrir a Nariño de una manera distinta. Descubrir a Nariño desde su gente, desde lo que es y lo que vive. Las comunidades de 11 municipios de todo el departamento esperan por ti. Lugares extraordinarios para aprender, compartir e innovar. ¿Aceptas vivir esta experiencia? Esto es Experiencia Nariño. En el corazón del mundo, desde 1842 se forja una leyenda. La Banda Sinfónica Departamental, tras 176 años de trabajo continuo, se constituye como la banda más antigua de Colombia. Su repertorio y sus conciertos, que son tradición de Nariño, han sido generación tras generación escenarios donde circula el talento de los compositores y músicos regionales, así como de los exponentes universales. La música de nuestra banda departamental es vida que late y anima el corazón de nuestra gente, el corazón del mundo. Ven a ver a la banda.